Los videojuegos han tenido una gran demanda en todo el mundo, y en México no fue la excepción. Pero también sabemos que la mayoría de los juegos pertenecen a diversos países. ¿Y qué crees? México no se quedó atrás. A continuación, te presento algunos juegos mexicanos. Mulaca. Este juego está inspirado en historias de folclore de la etnia tarahumara, en donde las personas pueden cambiar de apariencia a varios animales y elementos de la naturaleza. Esto se ve reflejado en el modo de juego, el cual te permite volar, correr velozmente y muchas otras cosas más. El segundo del que te platicaré es Kerbal Space Program. Este es un simulador de vuelo espacial, el cual incluso ha trabajado con proyectos de la NASA de carácter educativo, y fue el primer juego mexicano en haber sido publicado en plataformas Xbox. Y por último, te cuento sobre Pato Box, un título de aventura con peleas al estilo Punch-Out y que está caracterizado por mucho humor. Su estilo caricaturesco en blanco y negro podrían recordarnos a Frank Miller con Sin City, pero también notamos algunas similitudes con la película Fight Club. Ahora sí que aprendí muchísimo sobre los videojuegos y creo que ya me empiezan a gustar un poco. Yo soy Tamara y recuerda que estamos también en YouTube como Zona Kids, por si te perdiste algún programa. ¡Hasta la próxima!